¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Nuevo programa de Tres en Cocina. Nos hemos trasladado aquí a la avenida de Nocedo 74 para que conozcáis el restaurante Balagans. Vamos a ver si encontramos a Gabriel y que nos cuente un poquito sus secretos de cocina. Vamos. Bueno, pues aquí está Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? Hombre, ¿qué ¿Cómo tal? Estamos? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí, presentando el nuevo local. Con tu trazo de moto aquí, ¿no? Sí, bueno, algún día la arrancaremos. Funcionará, por lo menos. Bueno. Habrá que arrancarla porque estamos con el servicio a domicilio a tope ya. Sí, sí, pero en esta no lo lleváis, ¿no? El domicilio. Bueno, habrá que llevarlo, habrá que llevarlo. Bueno, te tengo preparado aquí un poquitín para que veas aquí productos y vamos a haceros algo en directo. Vamos a ver lo que nos has preparado y charlamos. Perfecto. Pues, menudo espíritu que nos tienes aquí. Bueno, os he preparado parte de la carta. Hoy vamos a hablaros, por ejemplo, de una chapata que tenemos, la llamamos Siete Cereales. Es todo pan, sí, por el pan básicamente, es todo pan recién horneado, pechuga de pollo también recién cortada, empanada en el acto, y bueno, todo producto con calidad. Las Siete Cereales, tenemos también por aquí un sándwich, el sándwich Balagans, sí, más completito. Nombre como el propio restaurante. Nombre, sí, aquí los productos tope gama. Sí, sí, sí. Además lo tenemos en crudo y hecho. Lo tenemos en crudo y hecho, efectivamente. Se hace todo. Luego aquí tenemos una de las pizzas que tenemos en carta. Sería la pizza picante. Esa va rellena. Lleva con salsa tártara. Lleva queso. Lleva jamón. Lleva atún. Julio. Jalapeños. ¿Qué pinta tiene? Bacon. Bueno, luego la cartas, no te preocupes. Ah, bueno, eso está muy bien. Y aquí este, pues hemos dejado un poquitín en incógnito. Esto es lo que vamos a hacer así un poquitín en directo para que veáis cómo elaboramos las hamburguesas aquí. Picamos la carne todos los días en el acto, son carnes rojas de vacuno. ¿Esto lo picáis, lo hacéis? Esto lo picamos, le echamos la receta nuestra. Y bueno, la base de que es untable, ahora vamos con la mermelada de tomate. Fundamental, el pan recién horneadito, viene recién horneadito, el jamón, el queso, la lechuguita, que no nos falte. Y esta, pues bueno, como veréis, ya la traemos de cocina ya montada. Esta es el resultado de todo lo que os he enseñado, de la carne, ya procesada, hecha, cebolla caramelizada, tomate y un huevito. Y aquí os presento la hamburguesa Balagans. Es un gran chef, ¿Siempre te has dedicado a...? Bueno, no siempre, no siempre. Ha sido siempre un hobby y lo hemos tenido que pasar a ganarnos la vida con ello. Hemos visto que tenemos tirón y hay que aprovecharlo. No, el pedazo de coche que tienes en la puerta. Bueno, eso es marketing de publicidad. Tendrás historia también, el Balagans. Marketing de publicidad, que se llama. Sí, bueno, pues, no sé, yo la verdad es que viendo este muestrario se me está empezando a caer la babilla. El tema de los cachopos también, unos buenos cachopos grandotes. Menudo cachopo. Este en concreto, lo acabamos de hacer ahora mismito, este va relleno de cecina, lleva queso de cabra, bacon, mermelada de pimiento y jalapeños. Está espectacular. El dicho está rico. Habrá que probarlo, Bueno, tranquilo. Luego lo echamos ahí. Oye, contaros un poco la historia de Balagans. ¿Cómo nació Balagans? Bueno, pues el Balagans pues nació en Maestro Nicolás. Un saludo para toda esa gente. Hay que saludar, hombre. Claro. Y bueno, pues empezamos con montaditos y lo de siempre. Bar pequeño, cocina más pequeña, pues decidimos hacer el producto un poquitín más grande y ya nos metimos en esto. Pues tuvimos éxito, gracias a Dios, y ya montamos un local más acondicionado. ¿Cuánto llevas aquí ya? Dos años. Y bien, éxito total. Yo he oído hablar mucho de Balagans. Sí. O sea, que siga para adelante. Que siga para adelante. Yo quiero que me expliques esta moto que hace aquí. ¿Esta moto que hace aquí? Pues bueno, esta moto tiene como objetivo llegar a todos los lugares. Los que queráis venir, estáis aquí, bienvenidos. Y los que no, tenemos servicio a domicilio. Anda. Para poder llevaros el producto fresquito a vuestro domicilio. Fíjate, la carne recién picada, se hace la hamburguesa y para casa. Y para casa, efectivamente. Panes recién horneados, hamburguesas recién hechas. Bueno, una vez ya las hamburguesas, las pasamos a las máquinas de hacer hamburguesitas y bueno, pues ahí nos quedan procesadas. Joder, bien elaborado. Sí. Oye, y esto que tengo aquí, ¿qué pone el restaurante Balagans? Hamburguesería gourmet. Sí. Casi nada. Pues vale por una comida. Eso vale por una comida. Eso pues estamos entrando a participar en un concurso para patrocinio. Tres en cocina. O sea, bueno, a partir de ahora con el concurso que hacemos en el programa, también voy a colaborar con una comida para el ganador
o si viene acompañado, pues algo haremos, un 50% para que quede ahí, para que quede ahí un poquitín nivelado, que no venga solo, hombre. Bueno, Gabriel, pues muchas gracias. Y me queda una última cosa ya que preguntarte, porque yo me tengo que llevar una receta a la cocina. No sé qué me vas a recomendar. Te voy a recomendar... algo fácil, que Fernando, si no, se lía. No te preocupes. Vamos a hacer un cachopo. ¿Un cachopo? Cachopo aquí en León. ¿Cómo este que hemos visto? ¿Cómo este que has visto? Bueno, vamos a ver si no sale así. Sí, cómo no te va a salir. Una buena sábana de vacuno. Esto, la complicación mayor es el empanado. Pero bueno. El empanado, pero bueno, conozco más de uno empanado, así que lo podemos usar. Bueno, pues voy a darle los ingredientes a Fernando a ver si hace la compra. ¿Te parece? Bueno, también tenemos por aquí esto... el tema de chuletón. Chuletón de vaca también. También tenemos... Esto ya más es un poquitín por encargo, llamada y encargo, porque bueno, esto no se puede tener ahí esperando. A ver, una comida, Bueno, Roberto, algo ligero, bien. Algo ligero, la pizza contundente, bien, contundente. Sí, todo muy rico. Pero mira, antes de marcharme, me gustaría que nos dijeras a la gente ahora dedicada a las Navidades que puedan encargar sus cenas, sus comidas, que nos dijeras un poquito lo que te... Sí, bueno, cenas de grupo para Navidad, para empresa, para amigos, para familiares, pues... o bien os pasáis por aquí por el local, en Nocedo 74, o bien nos llamáis al teléfono de contacto, que aparece en Facebook, tal, de todas maneras os lo decimos, el 987-004330, y... Os amoldáis a los presupuestos. Nos problema. Amoldamos a todos los presupuestos. Gabriel, sí. Muchas gracias. A ti, Roberto. Nos vemos, ¿vale? Muchas gracias. Ah, sí, buenos días. Buenos días. Oye, venimos hoy a que nos prepares para hacer un cachopo, a saber, un par de filetes bien curiositos, un poquito de cecina y un poquito de queso de ese que tenéis ahí cuadradito que ya lo he estado controlando. Muy bien. Eso es porque hemos estado en el Balagans, ahí en la avenida de Nocedo, y nos tenía ahí preparados unos cachopos. Dice, esto es lo que hacemos nosotros. Digo, bueno, vamos a ver si lo igualamos nosotros. De calidad, desde luego, que lo vamos a igualar. Oye, aparte del cachopo, ¿qué te pide la gente aquí de forma habitual? ¿Qué es lo que más...? Bueno, pues ahora hemos empezado a hacer pastel de carne. ¡Anda! Hacemos pastel de carne de cecina, de bacon, de jamón serrano. Y es un artículo que tiene buena salida, está saliendo muy bien. Eso luego hay que cocinarlo. Sí, es como un filete ruso, pero que lleva un montón de cosas. Lleva queso, lleva mermelada, según. ¿Y eso cómo se hace? ¿A la plancha, al horno? Al horno, queda muy rico, muy jugoso. Bueno, ya vemos que tienes aquí un muestrario importante. Aquí estamos hoy en la plaza, que es donde te hemos pillado así un poco a contrapelo. Y otras veces nos vamos allí a la zona de Eras de Renueva, donde... En Reyes Leoneses, sí. En Reyes Leoneses. Pues nada... Nos preparas eso y nos vamos a la cocina a ver qué nos queda hoy. Pues muy bien. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Estamos en el barrio del Crucero, uno de los barrios más populares de León. El ferroviario, una institución, y la ferretería del Crucero, otra institución. Vamos a ver a Fernando. ¿Cómo se nota la Navidad? El árbol de Navidad, el clásico de León. Ferretería del Crucero, Fernando sigue las tradiciones, vamos a verle. Bueno, pues la verdad es que en Ferretería del Crucero estamos mirando esto y tenemos tanto donde elegir que necesitamos a alguien que nos oriente. ¿Sí? Aquí está, Fernando. Hace falta hacer así y ya está. Aquí comercio de proximidad. Aquí está tu Fernando. Comercio, claro que sí. Estáis siempre a disposición del cliente. Necesito que me digas, ha pasado... El día 8 de diciembre, que antiguamente era el tema de la madre, pero viene ya la Navidad. Ahí está la Navidad. Necesito regalos para la madre, para los amigos, porque ahora no solamente es el regalo para la ama de casa, el regalo para nosotros. Hay que buscar un poco para todos, claro. Que sí. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, cuéntanos. Bueno, pues estamos en la zona de cocina. Aquí no podemos, no vemos mucho más. Tenemos la cafeteras. Cocina nos gusta, tres sí. En cocina. Tres en cocina y todos nosotros en cocina. Sí, pues ya ves, pequeño electrodoméstico. Fíjate que hay cafeteras, chulís, La cafetera de clásica toda de toda la vida, la italiana que se llamaba antes, ¿no? Ahí tenemos la de acero inoxidable para las cocinas de inducción. Claro. Pero luego tenemos los servidores, por ejemplo.
Y luego estas otras cafeteras que podemos mantener el café ahí tiempo cafetera y tiempo. Cafetera eléctrica. Para una oficina viene perfecta. Una yogurtera ahí arriba, que últimamente se busca mucho, un yogur hecho en casa y un poco claro, más natural. Vamos buscando cosas naturales y el yogur nos viene fenomenal. Y por batidoras aquí, que veo que bueno, que hay un mundo. Hay un mucha mundo variedad aparte, ¿verdad? Con accesorios o sin accesorios. Ahí hay una cafetera express que parece que la queremos ocultar, pero está ahí. Este, ¿cómo lleva el café? ¿De cápsulas, de polvo? No, es de café en polvo. Igual que una cafetera de un bar. Con, o sea, funciona estoy con viendo alta que presión. Es mucho menos de 100 euros. Eso y es. Sin embargo, y tenemos tengo una cafetera para un café express. De café express muy bueno, auténtico. Auténtico en casa. Bueno, pues nada, oye, que seguimos ahí contigo, que nos sigas orientando y. Podemos ver más cocinas si queréis fuera de la cocina. Por supuesto. Pero eso venga, para el próximo día. Para el próximo día. Venga, muchas gracias. Bueno amigos, aquí estamos ya centrados con la receta de hoy en la cocina. Fer, pasa, hombre, pasa, no te dé pena, que estamos aquí un poco fresquillos, pero ¿cómo está cayendo ya? ¿Estos copos qué son? Bueno, no, en este caso es un empanado. Ah, un empanado. Será luego. Empanado. Sí. ¿Qué te parece lo que tenemos hoy aquí? Pues ahora, esto parece unos laminados de ternera. Esta mañana hemos estado, te lo has perdido por cierto, una entrevista bueno, espectacular con Gabriel del Balagans, de la Avenida de Nocedo, y nos ha dado una receta que me encanta, el cachopo de ternera, que ya ves, queso, cecina y pimientos. ¿Qué te parece? Y carne. Hombre, sí, claro. Sí, porque son el empanado. Lleva mucho pan. Entonces, la verdad es que carne. Tiene una pinta espectacular el que tenía allí. Más cosas que luego te contaré. Yo he visto las fotos, ¿eh? ¿Sí? ¿Las has visto? Pues lo tenías que haber degustado como nosotros. Con dos manos. Tenías que haberlo degustado como nosotros. ¿Cómo estaba? Madre mía. Es que como no tenemos sartén para hacerlo, pues dijiste. Sí. No, además tiene pinta de pequeñito. Así que nada, pues es la receta que tenemos hoy. Un aspecto, no me digas tú. Sí, hombre, un filete de ternera. El filete de ternera que me lo ha estado dando Masi, lo ha cortado fino, a mano, nada de a máquina. Pues le ha quedado espectacular. Muy bien, Masi, muy bien. Pues nada, cuando quieras nos ponemos a ello, que hoy tenemos un poco de curro. Te va a tocar trabajar un poquitín, ¿sí? ¿Vale? Así que vamos a arrancar. Tengo que pelar la cecina. No, hoy no vas a pelar nada, pero vas a pelar nada, ya veremos qué te mandamos. Pero de momento vamos a ir empanando la carne, ¿te parece? Vale. Y voy arrancando el aceite. ¿A que no has traído la sal? Sí, hombre, como no voy a traer la sal. Siempre hay sal. En una cocina, ¿cómo va a haber nunca sal? Sal. Sal, venga, ala. Pues vete por la sal que voy arrancando el aceite. Bueno, está caliente el aceite, ¿eh? Sí, señor. Así cuando quieras, procede. Oye, hay que ver cómo cunde el aceite. Sí. Echas un poquito y nada más que se pone al calor. Sí, y si te das cuenta, llevamos 10, 11 programas con la misma botella de Pedro. Todo es. Sí. Pedro, ya. Vamos a tener que llevar para casa algo porque si no. Yo creo que no vas a hacer negocio con este aceite. No, con este negocio no, porque vamos. Desde la primera botella ya nada más. Bueno. Oye, ponemos aquí esto que te parece para no manchar. Sí, porque hombre, luego vamos. Tiene alguien que limpiar. Sí. Me apunto voluntario muchas veces. Muchas veces. Un poquito de sal. Un poquito de sal sin pasarnos. Eso es, sin pasarnos, como el precio justo. Vamos a dejarlo justo ahí. Así que nada, vete empanando. ¿Le damos caña a esto? No, sí. Nos limpiamos un poquito la cecina para quitarle esta pizca de grasa que tiene por aquí. Bueno, quitarlo más rico, pero bueno. ¿Lo rellenamos esto? ¿Que empalague? Yo creo que sí, que aquí hay mucha gente para luego empiezas a cortar y. Te digo una cosa, el relleno. Más que nada porque no se nos escurra el tema. Claro, y que se salga el queso claro. Luego. Porque eso va a quedar derretido. O sea, eso va a quedar. Y le ponemos los pimientos. Oye, ¿sabes qué podemos haber hecho? Darles un calentón el pimiento ahí, hubiera quedado. ¿Sabes de dónde son esos pimientos? Pues serán. Mira, podrían ser de. Sí, de muchos sitios. ¿Fresno de la Vega o del Bierzo? Pues pero correcto. Siendo así. Son del Bierzo. Del Bierzo. Entonces yo creo que les podemos echar natural. Echaremos natural. Venga. Déjame un cuchillo, los abrimos para eso que no estén hecho. Tan gordito. Es que además, el sabor que le va a dar ese pimiento del Bierzo. El de Fresno de la Vega es más gordito. No. Y la verdad es que aportaría un. Pero bueno, como de Fresno te tengo preparado una sorpresa. Ah, sí. Sí, de tu amigo José Ra. O sea que así nos. Entonces, eso ya me lo resuelvo para luego. Vete procediendo a cortar el pimiento y vas rellenando, ¿vale? Fíjate el tiempo que ha estado. Bueno, o sea, esto sería. El relleno del cachopo. Sería lo que tú me has dicho que tengo que hacer. ¿Y qué nos falta? Ah,
Pues ¿qué aquí, se falta? En teoría no falta nada, pero ¿esto qué hace ahí? Bueno, pues mira, hemos traído una mermelada de tomate de nuestro amigo José, la de la huerta de Fresno. Sí, señor. Así Fresno pinta algo aquí. Así pinta algo. Que podías pintarle un poco el cachopo. Sí, pero lo vamos a pintar por dentro. Sí, hombre, claro, vamos a echarlo por dentro. Vamos a abrirlo, le echas un poco la cuchara, porque además le va a dar. Eso he echado tú, que si no, mira, me falta. Oye, cómo huele. Espectacular, ¿cómo huele? ¿Cómo huele? Vamos a echar un poquito, tampoco sin abusar. Bueno, no quedaste muy convencido, ¿eh? No. A ti estas cosas de salsa, ahora, sabemos que no te gusta. Cuando lo pruebas, esto es una maravilla. Sí, sí. Bueno, pues nada, hay que cerrar el cachopo y darle la vuelta. Dicen que hay que presionar un poquito. Sí, pero un poquito. Los bordes, sí, para que quede bien cerrado. Nunca quedará bien sellado, ah, porque esto así, pero a la hora de freír y todo no va a haber ningún problema, ¿eh? No se va, ni se va a salir ni nada. O sea, echamos la mano porque si no... Sí, claro. Ahora te vas a tener que manchar un poco. No tenemos más remedio. Venga. Mira, mira, podemos así echarle, ahí. Como que no costará, venga, Navidad. Bueno, ahora sí que ya le voy a dar a esto un poco de cera. Dale brisa. Sí, lo vamos a poner un poco ya más alto. Estaba precalentado, lo hemos puesto ahora un poquitín más alto. Y ya, mira, ahora se nota que ha quedado. Pero bueno, esto estilo casa. Bueno, vamos a ver un poquito que caliente y lo echamos, ¿vale? Venga, perfecto. Bienvenidos a nuestra nueva parafarmacia Barrio, en la calle Vázquez de Mella número 12, muy cerquita de la universidad. Vamos a entrar a ver qué nos cuenta Ana. En nuestra nueva parafarmacia vamos a seguir teniendo los descuentos habituales y aparte vamos a tener una nueva sección en la que nuestros clientes podrán ser asesorados por distintas marcas. Hoy tenemos a Ana con la marca S2. Hola Ana. Hola. Cuéntanos un poco. Pues os voy a contar un poquito la firma S2. Viene del mundo vinícola. Trabajamos siempre a partir de los polifenoles del agua tempranillo. Los polifenoles se han descubierto que son un potente antioxidante y que a partir de ello se pueden trabajar pues el daño oxidativo en piel. Entonces venimos de Castilla y León y, como os digo, a partir de los polifenoles y muchas más sustancias naturales se van haciendo todos nuestros productos. Son sin parabenos, sin aceites minerales, no están testados en animales y además el mínimo de naturalidad de cada uno de nuestros productos es de un 84%. Tenemos mucha variedad, tenemos gama de limpieza, tenemos agua micelar, gel desmaquillante, leche limpiadora, tónicos, tenemos hidratación en productos como mascarillas, exfoliación facial, crema de manos, bálsamo de pies y luego tenemos todo el tratamiento facial, aceites secos, serum, hidratación, contornos de ojos, tanto para mujer como para caballero. Para caballero tenemos hidratante facial, bálsamo para después del afeitado, contorno de ojos y también tenemos productos de línea corporal, exfoliante, manteca nutritiva. Y durante estas dos semanas tendremos unos descuentos especiales en toda la marca S2 del 15%, con pack también para regalar estas navidades en tu parafarmacia Barrio, en la calle Vázquez de Mella número 12. ¿Dejas darle la vuelta? Venga, mira cómo, mira, ha mermado un poquito, ¿eh? Hombre, antes no entraba y ahora fíjate. Es normal, con todas las carnes y los pescados pasa lo mismo. Oye, qué tío más majo Gabriel del Balagán, ¿eh? Yo pues, sí, la verdad es que a mí sí, me quedo... Se me va un poco. Se te va así, hay que pues, está. Bueno, da igual, ahí hay que dejar otro poquito que se haga por yo otro. Yo creo que Gabriel los hace mejor que nosotros, pero hombre, bueno, este va a quedar... Ya le dije que íbamos a intentar igualarle. Es imposible, la gente tiene que ir allí a probar tenía, el cacho. ¿Qué más tenía aparte del cacho? Oye, tenía hamburguesas, tenía pizzas, que por cierto, espectaculares. Y una barrita que había como de multicereales y demás también. Con pechuga de pollo empanada. Espectacular. ¿A ti te hubiera gustado? ¿A ti esas cosas te gustan de pollo? Además tenía verde. Tenía verde. Ah, ¿viste las fotos? Claro, claro. Ah. Por eso te lo digo, porque yo me pues, he ido controlando. Que sepas que lo probamos, ¿eh? Y he visto cómo trituraba la carne también. ¿Sabes lo que me gusta también? ¿Sí? Que tiene servicio a domicilio. Le podéis llamar. Es cierto que lo recalcaba, tenía allí la moto. Es verdad, tiene una moto, no, tiene varias, pero allí tenía una dentro, sí, bueno, que ponía allí la moto. Eso en, es. En las fotos. Podéis llamarle, os lo hace en el momento, pica la carne, te hace la hamburguesa y te llega a casa recién hecha. Vamos a revisar si lo has hecho todo bien. Bueno, filete de ternera, cecina, pimientos, queso, se reboza, en pan rallado. Y a freír. Y se acabó. Vamos. Yo no sé qué pinta esto aquí, pero bueno. Bueno, tú dejas esto aquí, que yo todo lo que sea de mi amigo Joserra lo añadimos. Y esto le va a dar un toque espectacular. ¿Vale? Y luego te diré para qué te sirve también.
¿Vale? Que vamos para una casa. Vamos a esperar un poquito que se haga más y presentamos. Venga. Pues hay una calle peatonal que cruza desde Ordoño, donde el ayuntamiento, a Burgo Nuevo, que es el pasaje del Cine Mari, como la denominamos todos. Y aquí está Súper Rápido, vamos a ver lo que nos informan. Pues nada, según entramos en Súper Rápido, pues encontramos todo lo que está aquí a la vista. Las llaves, lo primero. Cuando tenemos alguna cosa de hacer llaves, hablamos con Alfonso y él nos lo explica todo. Sí, algunas veces hago, sí, hacemos lo que podemos y todo. Lo único que ha cambiado muchísimo la llave. Sí, ahora, pero seguís haciendo todo tipo de llaves, desde la del buzón hasta la de la bodega. Esas no hay ningún problema. Pero ya todo el tipo de llave convencional, llaves que tenéis, llaves especiales. Llaves de las de coches que se han dejado de hacer. El llavín normal y luego tenemos aquí las de seguridad, que son muchas de puntos, esas sí se trabajan bastante bien, cada vez la gente utiliza más. Y aquellas que vemos de colores, ¿qué diferencia tiene? Para diferenciarlas, coges un llavero que tienes muchas llaves y que son todas iguales, pues por lo normal coges, si en vez de coger una como esta, una o dos, pues coges una de cada color y según el color, pues la diferencia, luego vas a la puerta y es perfecto. Y luego también tenéis para el mando a distancia al garaje y todo. Sí, eso también se está trabajando mucho, porque ahora cada vez se utilizan más los mandos a distancia. Sí, porque antes yo me recuerdo aquella llave de plástico que se metía, eso ya nada, ¿no? Sí, sigue, tiene la llave de plástico más el mando, las dos cosas a la vez. Sí, pero bueno, el mando ahora es mucho más cómodo. Sí, claro, todo el mundo te pide el mando porque vas desde el coche y haces trique. Claro, venga. Estupendo. Oye, pues muchas gracias por esta información que nos das y nada. Gracias a vosotros. Les ofrecemos que podéis venir aquí a Súper Rápido y todas las soluciones. Venga, muchas gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Pero mientras Fernando acaba de recoger en la cocina, dice, oyes, María, dice, me encanta cómo me quedo mirando aquí para la sierra. Y dice, anda, Pepe, tira para casa, llevas media hora en la ferretería. ¿A qué es bueno? ¿A que sí? No se ha reído nadie, pero ¿a qué es bueno? Bueno, Fede, que está terminado el plato. Oye, te voy a contar un chiste, ¿eh? Joder, pues es que no hago más que contar cada chistes buenos. Cada día nos hacen mejores. Te cuento uno rápido. Dice, mamá, ¿por qué papá mató al pregonero? Ese es bueno, ¿eh? ¿Sabes ese otro que va el tío por la calle con un colchón debajo del brazo y dice, ¿qué, Pepe, de mudanzas? Dice, no, de ligue. Con el colchón. Joder, y los míos son malos. Bueno, Fer, que ya tenemos el plato. Yo me parece que Gabriel en el Balagans va a poner algo más que un poco de salsa de tomate o pimiento. Sí. Te la acompaña con bastante cosillas más para que no pases hambre. Y claro, el cachopo de Gabriel, nosotros hemos hecho una ración para nosotros, que estamos con los nuestros. Tiene dos platos empalmados, ¿eh? Claro, tiene un pedazo de cachopo, que a ver quién es el que se lo acaba, ¿eh? Porque a veces me dijo que a veces pedían dos personas, decían, ponnos un cachopo, una ensaladita, alguna cosa así. Y listos. Llevan servidos. Joder, que se van servidos. Pero para que veáis, más sencillo, imposible. Parece que hemos estado toda la tarde cocinando y no es verdad. Bueno, habrá que repasar, receta, ¿no? Esto que no sé por qué está fuera de la receta. Pues mira, luego te lo digo. Vale. Luego te lo digo. Me lo dices a mí fuera de cámara, ¿no? A ti fuera de cámara. Y tenemos la receta de hoy terminada. Pues nada, recogemos, nos comemos un poquito. Hombre, habrá que probarlo. La corredera y para casa. Y la calle arriba y nada. Bueno, pues nos despediremos. Amigos, que la semana que viene otra recetilla. En la semana que viene tenemos que traer el gorrito. ¡Jo! Vale, sí, esa melena que me ha dado con el gorrito. Claro. Que me despeino, Fer. Ya lo sé. Así que nada, hasta la semana que viene, amigos. Bueno, pues estoy viendo aquí el regalo del restaurante Balagans, que ha sido para María Belén Rodríguez Ramón. Y la tenemos aquí, cómo no. María, por favor, pasa. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Enhorabuena, que te vas a llevar un lote muy rico. Te lo voy a decir. Te vas a llevar una, bueno, vale por una comida, a lo mejor una cena. Hablas con Gabriel, que te va a tratar estupendo. La hamburguesería Balagans, ya verás qué cosas más ricas tiene allí. Te vas a llevar los huevos de Víctor. La despensa de Lorenzo te va a sequear con un producto. Cada semana nos trae un producto. Entonces, no sé producción cuál te habrá tocado a ti, pero también te lo vas a llevar. El estuche de Par de Valles. ¿Te gusta el vino? Me encanta. Y te he dejado para el final lo más rico, por lo menos para mí, que son las pastas de mantequilla de Tierra de la Reina, que te van a encantar, ¿vale? Para desayuno, para media tarde, para cuando sea. Ya verás qué ricas. ¿Las conoces? Me encantan. ¿Eres de aquí de León? Sí. Bueno, pues mira qué bien. Porque todo esto va a ser para ti.
Así que enhorabuena y joder, vale, que la gente que participe, que es verdad que los productos te los llevas, ¿vale? Vale. Enhorabuena y a disfrutarlos. Vale, gracias. Gracias a ti. Venga. Vale.